Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Vecinos que residen en los bordos de la colonia El Pedregal, que se dedican a la venta de tallados de madera, denunciaron estar amenazados a ser desalojados por la municipalidad de San Pedro Sula. Como tres veces, encapuchados, como que fuéramos delincuentes, queremos trabajar, los citaron que fuéramos allá a Guadima y allá los dicen una cosa, vayan a tal lado, danos los parambolas, y entonces no sabemos lo que queremos nosotros, que los den el permiso, pues, porque ellos son los que andan molestando acá, porque nosotros no molestamos a nadie. Nosotros. ¿Cómo obtienen esta madera donde trabajan ustedes? De la misma madera que ellos dan permiso para botar los árboles, y la población que tiene un árbol que lo botó, entonces, pucho, ustedes los miro trabajando ahí, entonces ellos los dan pedacitos de madera, y ahí sacamos los pedacitos para hacer nuestras cajitas, allá las pueden mirar ustedes, ¿verdad? ¿Y venden ustedes los tallados, ¿verdad? Aquí vendemos cajitas de así, de 20 pesos, de 10 lempiras. Eso es todo el dinero que dan por una cajita. ¿Quieren desalojar así el alcalde? Pues sí, será el alcalde, pero aquí vino la fiscal con dos encapuchados ahí y del medio ambiente. Y nosotros fuimos ahora con el abogado, fuimos a decirle qué pasaba. Entonces dijo que no sabía nada de ella, que esto era prohibido, pues. Entonces, ¿cómo va a ser prohibido hacer una cajita de esa? Le digo, si es una cajita de esa, que no estamos robándole a nadie. Nosotros anduvimos todo el día dando vueltas ahora para conseguir el permiso, pero nadie lo quiere dar, entonces lo quieren desalojar prácticamente. ¿Permiso para poder trabajar legal? Sí, para aprovechamiento de madera, eso lo vinieron a hacer aquí. Aprovechamiento, no de escombro de madera. Aprovechamiento de la maderita que tenemos nosotros, eso por eso, pero vamos a tal lado, vamos a un lado, vamos al otro lado. Hicimos toda la diligencia ahora y al final dijo que no eran áreas. Área verde aquí, no. Sacan los poquitos, ellos no andan agarrando madera en esa montaña. Lo que hacen ellos es que cuando miran un palo, que alguien lo acierre, ellos compran los pedacitos y trabajan con eso. Entonces tienen todo el derecho, porque tenemos hijos. Pues yo tengo mi bicicleta, pero los apoyo, porque el vecino de esto es Vicente Lara. Fuertes operativos ejecutaron miembros de la Policía Nacional en la carretera CA5 con el objetivo de mantener la paz y la tranquilidad a vecinos del municipio de Villanueva Cortés. Bajo la dirección de Dios estamos trabajando fuertemente para poder disminuir la incidencia delictiva en este sector. Hemos tomado el control del distrito 5-4 Villanueva Cortés y las operaciones hemos estado desarrollándolas en lugares conflictivos. Es importante mencionarle a la población que en la arteria CA5 desde el sector de La Barca hasta kilómetro 2, tenemos presencia policial. Cualquier situación en la que usted pueda ser objeto de una acción delictiva, de inmediatamente llamar al 911. Igual forma, pueden llamar a mi teléfono al 89-52-0084 para informar cualquier situación. Nosotros somos una policía comunitaria, estamos dando auxilio vial, dando atención de movilización a personas que están siendo objeto de problemas de salud, y en esa línea de trabajo estamos poniendo manos de Dios esta misión, la cual va a ser exitosa. Sí, en efecto, una persona que transita con su arma de fuego, se le verifica su documentación y en dado caso anda legalmente constituida, únicamente le recomendamos las medidas de seguridad del uso de la misma. Lo importante es que usted puede ver que en este sector hay operativos, hay saturaciones, hay cierres de colonias conflictivas, y vamos a estar trabajando las 24 horas bajo una supervisión estricta para poder mantener la paz y la sana convivencia en estos sectores. Siempre, día y noche, madrugada, trabaja de manera ardua para que la ciudadanía pueda tener seguridad. Y en este caso, pues en operaciones siempre conjuntas o mancomunadas, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, Dirección Policial de Investigaciones, Dirección Nacional de Habilidad y Transporte, donde también con la ayuda de Dipol se hacen diferentes operaciones en el eje carretero, CA5 específicamente a la altura del semáforo de Villanueva Cortés, en el eje carretero lo que es San Manuel, Pimiento y todo lo que es el corredero también con destino a Santa Rita. En esta zona pues se maneja vigilancia precisa y también tratando de consultar placas de vehículos, ciudadanos en archivo criminal, para que de esta manera poder detectar a esta persona y poder perfilar a personas que puedan dedicarse a delinquir en estas estructuras criminales. Un menor de edad ya sin vida fue trasladado a la posta policial del sector de Pimienta. Según su padre, murió cuando fue entregado por los médicos de la sala de labor y parto del hospital Mario Catarino Rivas, pero minutos después este falleció.
Por lo tanto, lo trasladaron a la posta policial de ese sector porque desconocen las causas de la muerte. En horas de la madrugada, autoridades de medicina forense se trasladaron a realizar el levantamiento de dos personas sin vida en la morgue del Hospital Mario Catarino Rivas. El joven Brian Alexander Miranda, 19 años de edad, quien permaneció hospitalizado por varios días, fue el primer cuerpo en ser identificado. Según sus familiares, recibió varios disparos en su cuerpo en el sector de la López Arellano. Casi simultáneamente, también se realizó el levantamiento de Héctor Díaz, que sufrió un aparatoso accidente vial en el sector de Olanchito y Oro. Producto de los fuertes golpes, esta madrugada él falleció. En hora de la madrugada se reportó el ingreso de dos jóvenes a la morgue del Ministerio Público, que fueron acribillados a balazos en la aldea Las Minas del sector del Progreso y Oro. Autoridades de medicina forense lo identificaron como Kelvin Daniel Lanza Méndez, de 20 años de edad, y Elmer Antonio Corea Guzmán, de 24 años, quien, según información policial, era hermano de una joven dama que fue ultimado en horas del día en ese mismo lugar. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, desde el propio lugar de los hechos, para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.